juntamos nuevamente para celebrar la actividad del 8M, 8 de marzo. ¿Qué es el 8 de marzo? El Día Internacional de la Mujer. Muy bien. ¿Qué celebramos este día? Pues los derechos conseguidos, los logros alcanzados durante toda la vida y muchas otras cosas más. Como que ya, por ejemplo, bueno, todo el mundo ve, que todo el mundo que la acompaña, gracias por acompañarnos, que vienen con un mandil y un gorrito de, porque son chef, son todos y todas chef. ¡Uy! ¿Qué le pasa? Chef que trabajan por la igualdad de oportunidades y que todos los niños y todas las niñas tengan la misma opción de poder jugar lo que quieran, de que les gusten, por ejemplo, todos los colores. También una cosa muy importante, una palabra que no sé si os suena, a lo mejor a la más grande sí, corresponsabilidad. ¿Qué es eso? El igualdad en el reparto de tareas, muy bien, de tareas y de responsabilidades, porque todos y todas tenemos que colaborar en las tareas de la casa, ¿verdad? Sí, claro, porque todo el mundo come, todo el mundo se ensucia la ropa, todas tenemos que colaborar todos y todas en la casa por igual. ¿Vale? La seño, sí, nos va a explicar una cosilla, ¿vale? Venga, la seño Mari Carmen del cole Carlos III. Hola, buenos días. Aquí María José me ha metido en este embolado. Pero bueno, el hecho de venir con los mandiles y con los gorritos y caracterizados como chef es porque en el proyecto, en el colegio estamos llevando a cabo un proyecto que surge de la biblioteca, que como sabéis nuestra biblioteca del centro se llama Isabelita Mori, una mujer de nuestro pueblo que es un referente, un icono importante para todos nosotros. Los más pequeñitos no sabéis quién son, pero vuestros papás y vuestros abuelos seguro que sí. Este año hemos decidido tener este proyecto, Oído Cocina, y todas las actividades que realizamos en efemérides, en celebraciones a lo largo del curso, tienen relación con esto que hacemos. Pero no solo para cocinar, cocinamos palabras que forman frases, cocinamos frases que forman textos, cocinamos nuestros sentimientos, cocinamos estas emociones. Y hoy estamos cocinando, como bien ha dicho María José, una forma de entender nuestra vida en la familia y en la sociedad, una forma en la que cocinamos todas y todos. No solo los grandes cocineros son chefs, hombres. De hecho, estamos ahora, el señor Pilar nos ha propuesto que hagamos trabajos sobre biografías de grandes mujeres con estrella, porque son ellas que han conseguido estrella Michelin. Y con eso todo el trabajo de nuestro cole durante este curso tiene referencia a la cocina. Hoy también. Y ya está. Gracias. A vosotros. Bien. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas y las protagonistas? Exactamente, tú. Todos vosotros y todas vosotras. Así es que el alumnado que se ha preparado unas cosillas para leer, que venga. ¿Es esto, no? Por ahí ya me van apareciendo. Venga, un aplauso, que van saliendo. Bien. Alejandro, va apareciendo por aquí. Espera, Alejandro. Marién. Aitana. Y Celia. Vale. Bueno, os dejo más. El 8 de marzo homenajeamos el Día de la Mujer y queremos hacerlo poniendo en valor la figura de la mujer como persona deseosa de ser, capaz de ser, libre de ser lo que desee ser, sin obstáculos. Seguimos pensando que los hombres y las mujeres somos personas diferentes, pero iguales en derechos y oportunidades, independientemente de la edad, la religión, del sexo, del origen. Soñamos con que todas las personas nos tratemos con respeto e igualdad. Nadie es mejor que nadie. Queremos de una vez por todas que esta sociedad empodere a la mujer, dándole las mismas oportunidades de ser, aprender, sentir, trabajar, vivir, que tiene su compañero hombre. Lo llaman feminismo, nosotros y nosotras lo llamamos igualdad.
Seguimos soñando con terminar con los estereotipos, con los prejuicios de género, que nos inducen a desempeñar y a elegir determinados trabajos y ocupaciones. Nos gustaría tener una educación que enseñe que los colores no tienen género. Bueno, estamos acostumbrados a conseguir retos, yo creo que en este cole, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué os parece? Vamos a ver, ¿qué reto hacemos este año? Ya hicimos un año, un 8 muy grande y una M. Hemos hecho otras cosas otros años después de la pandemia que nos ha dejado. ¿Y este año qué podemos hacer? ¿Y si hacemos, para que se vean todos los mandiles, un círculo grande, grande, grande? ¿O...? Señor, a ver... ¿Qué reto podemos proponer? El símbolo de la mujer. Reto del año 2023 para el 8M. El símbolo de la mujer en la plaza. Y venga, vamos a ir colocando, ¿no?